y estudiantes. La verdad que el día de hoy ustedes han estado portándose muy bien. Nos portamos muy bien, sí es cierto, porque solamente somos dos en el aula. ¿Qué más cree? Mire. Mira, pero más. Tengo un muy cierto. Grande problema. ¿Qué problema grande tiene? ¿Qué pasó? A ver. El problema grande que tengo es que ustedes han sacado uno los dos. Ah, perdón, carnal, es la costumbre, discúlpame. ¿Por qué? ¿Por qué uno? ¿Por qué uno? Pues exactamente. Porque no me escucharon y les dije que era español y ustedes hicieron matemática. ¿Pero cómo nos vamos a confundir español con matemática? O sea, usted nos va a hablar de los diptongos, los yatos y de la nada empezamos dos más dos. Escúchame. Voy a volver a revisar los exámenes. Mientras tanto pueden tener un receso. Nos vemos, adiós. Oiga, profesor, una pregunta. ¿Cómo habla usted si no tiene boca? Usted tampoco tiene boca y habla también. Tú tampoco tienes boca y hablas también, cállate. A eso se le llama estrategia. Bueno, profesor. Bueno, ya váyanse, voy a llamar a mi novia. ¡Vámonos! Adiós. ¿No que iba a revisar los exámenes? Ah, cierto, pero los exámenes. No me pigues. ¿Por qué me pigas? Pues porque el profesor necesita tiempo para No. Pero abre la puerta al menos. ¿Tú qué te pasa? Hola. Ábrela. Hola. Te iba a dar una paletita. Hola. Toma. Te estoy dando una paletita. Abre la puerta. Déjala abierta. Oye, por cierto, ya que el profesor ya nos dejó salir, ¿por qué no vamos a visitar a Timo? Fácil, ya lo están dejando salir de hospital. ¡Es cierto que no hizo caso y ya se enfermó! Ya sé, se enfermó y no hizo caso en el anterior capítulo. Oye, ¿por dónde entramos? Sí, cierto. Por aquí, por acá, ¿verdad? Por tremenda acá. Vuelta para entrar. Increíble. ¡Ah, no, por acá no es! ¡No, ya entré! ¿No era por aquí? ¡No, ese es el colegio, Morita! ¡Ah, volví al colegio! Espérate, ¿por dónde estás? Yo estoy acá con entrar al colegio, ¿dónde estás? Ya te vi, ya estoy aquí. Hola, señor doctor con máscara. Hola, buenas tardes. ¿Ustedes qué hacen afuera? Estamos en cuarentena. Sí, cierto. Hola, hola. Sí, cierto. Vamos por Timo. Timo está acá arriba, debe estar acá arriba. ¡Timo! ¡Ey! Justo los veo por acá, compañeros. ¡Hola! ¿Pero qué haces aquí? ¡Explotado tu pecho! O sea, es que tú ya estabas gordito, pero ahora estás más. Es que como estamos en cuarentena, me dieron mucho caldito, mucha sopa de pollo. ¿Y qué? ¿Eso te engordó más? Sí, pues cierto. Sí. Oye, como que se engordó para la derecha y la izquierda y para las piernas, no. ¿Es cierto? ¿Las piernas no las tengo gordas? ¡No tienes trasero! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Hala! ¡Engordó en un segundo! A día de hoy sigue con traumas. ¡Ay! ¡Ustedes con sus palabras tienen poder! ya sabemos, somos como el mago. Oye, por cierto, Timo, ¿cómo te sientes ya? ¿Cómo te sientes ya, tú? Ah, pues yo me siento bien, pero me siento mal a la vez. ¿Por qué? ¿Estás más sentado? ¿Por qué? Porque siento que el único que me puede curar es el mago. ¿El mago te va a curar? ¡No, el mago no te va a curar! ¡Ya te curó el doctor! ¿Qué estás hablando? ¡El doctor! ¡Doctor! ¿Dónde está el doctor? ¿El doctor? ¡Doctor! ¡Doctor! El doctor no está. Pero no te dijo. Está abajo. A ver, doctor. Acá soy. ¿Qué ocurre? Doctor, nuestro amigo Timo, ¿cómo sigue? A ver, aparentemente tiene los síntomas mejores. Ya se ha curado, ha pasado bastante tiempo y creo que tiene de alta. Pero no puede salir de su casa. Entonces está de alta. Pero, por favor, dígale ya que no sea desobediente porque nunca hace caso. Es cierto. Por favor, Timo. No te queremos ver una vez más acá. Si te enfermas, vete al otro hospital. ¿Qué haces tú rompiendo el hospital? No, ¡cuidado! Es que me tengo que llevar esta silla porque no me alcanzó y me embargaron una silla. Entonces bien pensado, Woody. Pero déjale, doctor, dígale algo. Le está robando en su cara. Ay, niño. No, si sales acá con esa silla. Si sales acá con esa silla, la policía te va a encarcelar para toda tu vida. ¡No! ¡Ali! ¡Ali! ¡Espírate! ¡Ali! ¡Ven, Ali! ¡La silla! ¡No, dices! ¡Sí, fui! ¡Oye! ¿No te cansas tú al correr? ¿Te cansaste? Un poquitito, pero...
Sí, ya me cansé. Mejor que me voy a echar. Necesitas hacer más ejercicio, ¿no crees? ¡Mira, se sentó ahí el niño rata! ¡Deja ahí! ¡Listo! Aquí estoy tonto. Tranquilo con el... ¡No, mi hijita! ¡Nah! ¡Déjale la silla ahí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién me está llamando? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Con Morita. Ok. ¡Lávame la ropita! Oye, amigo. ¿Vienes de Tontolandia? ¡Ok! ¿Aló? ¿Con quién hablo? Con Timoteo. El que se quedó soltero. Jugada maravillosa. ¡Ya me sale! A ver. ¿Quién habla? ¡Habla Ali! El que se quedó con su mamá con hambre. Yo también estoy sorprendido. ¿Qué? ¡Vamos donde el mago! Oigan, hay muchos doctores. ¡Me canso de estar tan gordito! Pero hay muchos doctores, tengamos cuidado. ¡Ey! ¡Vengo pa' acá! ¡Están en cuarentena! ¡Corre! ¡Vámonos al mago! ¡Vámonos a pedirle! Muy rápido para estar tan grande, ¿no? ¡Sí, es cierto! ¡No te cansas, Timo! ¡No te cansas! ¡A veces sí! ¡Mira, estoy flotando también! ¡Mira! ¡Me hago! ¡Hala! Pero todos flotamos porque las personas flotan en el mar, qué pena. No solo porque estás gordito flotas, ¿sabías? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¡Que ya se metió al mar y se ahogó! ¡Le tocó sacarle a la muchacha! Eso porque no sabe nadar, pero eso igual flota. Si se muere, igual quedaría flotando, ¿sabías? ¡Ey, mago! ¿Qué estás escuchando? ¿Qué pasó? ¿Qué hacen? Estábamos pasando por aquí. Tengo un problema. ¿Qué pasa? Me siento muy gordito. Ok. Si quieren dejar de ser gorditos, la poción de abajo debe pero probar. Espérate, nosotros no estamos gorditos. No, pues. Yo tampoco. Dale tampoco. La apoyen a Timo. Me sale el Timo. La poción está un poco nueva, así que quizás tenga efectos. Pero, ¿y si nos hace efectos malos a nosotros? Pues yo se los quitaré. Un día de estos. Increíble, siempre hace lo mismo. Nos tiras pociones y luego nos hacen mal y luego nunca nos quitas. Solo con likes. Nos troleas. Sí. Vámonos con la baja. Baja. ¿Qué está? ¡Hola! ¡Tírala! A ver, ¿dónde está la poción? Tíramelo. No, agárrala tú. Tírala tú. A ver, tírala tú. Nosotros te apoyamos. Ahora lo vamos arriba, que aquí le vamos a destruir la casa al maguito. Sí, cierto. Vámonos arriba. A ver, vámonos. ¡No, pero no lo cierres! Pues me cerraron a mí. A ver, aquí. ¡Uno! ¡Miren por arriba! ¿Por qué tienes eso? ¡Espérate! ¿Por qué tenías eso amarillo? ¡Qué amarillo! ¡No había, había! ¡Uno! ¡Amarillo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tíralo ya! ¡Chicos! ¡Me siento exitoso! ¿Qué? ¡Pero estás igual de gordo! ¡Me siento muy exitoso! ¿Pero qué? ¿Pero...? ¡Me siento muy exitoso! ¿Pero tienen...? ¿Por qué se parecen ustedes a mi hermano? ¿Pero hola, qué? ¡Hola, hermano! ¡Soy yo! ¡Hala! Pero... ¡Nos parecemos ya! ¡Espérame! ¡Mira esto! ¡Voy a hacer un video! ¡Mira! ¡A ver! ¡1,000,000 de visitas! ¡Listo! ¡Hola! ¡Pues son como mi hermano! ¡Pero y tú por qué no cambiaste! ¡Ay, yo no cambié! ¡Ah! Es que yo soy igualita, porque yo soy la hermana de Raptor. ¡Porque tú ya eras! ¡Exacto! Oye, ¿por qué ustedes están... Ya sé, o sea, las pociones eran para que nosotros... Para que tú bajes de peso y sigues igual. Y encima estamos en versión Raptor. ¡Nos convertimos en Raptor Gamer! ¡En Raptor! ¡Hola! ¿Qué ocurrió ahí o qué? No sé, pero... ¿Pero y ahora qué hacemos? Ahora todos están rojitos como yo. También, miren. Son mis hermanos gemelos. A mí me parece que tenemos que buscarle la cura a todo esto. ¿Y cómo le buscamos la cura? Porque el mago siempre nos dice que no tiene cura, que nada de esto, que el otro. ¿Y cómo hacemos nosotros para encontrar una cura? ¿Pero qué te está pasando a ti? ¡Los efectos se guardan! Yo creo que esto de aquí lo está dañando más y más y cada vez más, ¿sabes? Suficiente. En algún momento esto va a ser pum, morita. Ya sé. Chicos, ¿qué pasó? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa?
Pues te has convertido en otra... ¡No! ¡Ahora te hiciste delgado! ¿Qué está pasando? ¡Ay, no, chico! ¡Mi cabeza parece un martillo! ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué, no, sí, ¿qué está pasando? Oye... ¡Ay, me tengo un brazo! ¡Vamos al médico! Oye, Timo, una pregunta. Oye, Timo, escúchame una pregunta. ¿Sabes si Ale se ha convertido en Raptor o en Morita? Porque Ale tiene más versión de mujer que hombre. ¡Es cierto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya sí! ¡Moronga, moronga! ¡Sí! ¡Eres mi hermano gemelo! ¡Míralo, míralo! ¡Es mi hermanita! ¡Ale, mi hermanita! ¡Hola, hermanita! ¡Ya me siento estancado! ¡Sí! ¡Hola! ¿Ya no estabas estancado? ¿Ya no estabas estancado? Pues yo no sé, yo no creo. ¿Tú qué dices, Timo? ¿Tú qué dices, Timo? ¿Ya no estás estancado? No, yo creo que el canal de Ale es el más exitoso del género mundial de Argentina. ¿De Argentina nada más o de su casa? Bueno, también de su casita. ¿Tu mamá? ¡Mejor de mi barrio! ¿Tu mamá y tu papá te ven? Pero, sí, es cierto, no tienes. ¡Toma! ¡Toma! ¡Chicos! ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué? ¿Alerta? ¡Alerta! ¿Qué? ¡Alerta! ¿Qué pasó? ¡La alerta! Necesitamos a los bebés en medio del pueblo. Hay una urgencia. ¡Alerta! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Pero qué? ¡Si me dejan abandonado, eh! ¡Pero, estás todo transformado en otro cuerpo! ¡Corre! ¡Pero eso se nos atenta del éxito! ¿De qué? ¡Sí, todos estamos siendo exitosos hoy día! ¡Vámonos, corran! ¡Eso me pesa! ¡Me pesa! ¿Qué te pesa? ¿Qué te va a pesar si tú estás del millones? Se mamó. ¿De qué? Se mamut. Se marmol. Sebastián. Cepillín. ¿Qué? ¡De qué? ¡Los millonotes! ¡No te pesa! ¡La mitad del pueblo! Dijeron que a la mitad del pueblo, venga, venga. La mitad del pueblo, a ver. La mitad del pueblo, la mitad del pueblo. ¡Vino alguien! ¡Me parece que vino alguien! La mitad del pueblo, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¡Hala!